Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo directo. En este caso os traigo el último DLC que salió hace unos meses de Blasphemous. Hay que terminar lo que uno empieza, ¿no? Porque al haber actualizaciones, intenté hace un tiempo, hice un par de directos de una de las actualizaciones que hubo, de uno de los DLCs que salió hace bastante tiempo. Pero bueno, este es bastante interesante, la verdad no había sido consciente de ello. Gracias a la pregunta que os hice en comunidad, uno de los suscriptores pues me dio esa información y dije, anda, pues vamos a intentar descubrir todo lo nuevo que hay. Así que, antes de empezar, vamos con la intro, chavales. Muy buenas gente, ya estamos aquí de nuevo, ya en pequeñito, con la pantalla que podéis ver el juego. Notas del parche 4.0, nuevo La herida del ocaso, que es este nuevo DLC, realmente lo han traducido así. Se ha añadido un nuevo final desbloqueable, una misión completamente nueva. Esto es el final del juego, por lo que tengo entendido, antes de que salga Blasphemous 2, por cierto, qué ganas, ¿no? Un juego tremendo. Jugué el juego en su lanzamiento, en su salida. Entonces, hace mucho tiempo que lo jugué en 2019, no os cuento más. Pero hay ganas de volver a Custodia, hay ganas de descubrir todo lo nuevo que han hecho para nosotros y no me acordaré una mierda de qué hay que hacer, así que os lo vais a pasar muy bien. Nuevo en Custodia, área nueva llamada Luto y Estrago, es ahora accesible en Custodia. La Hermandad del Lamento Mudo y Ecos de Sal han aumentado de tamaño con nuevos lugares para explorar, dos nuevos desafiantes jefes acechan las profundidades de Custodia y en arte pues se han retocado una serie de cosas. También cambios en los NPCs, sagrados pesares, las voces, nuevos objetos, idiomas, se han corregido cosas de los idiomas, varias cosas en miscelánea y bueno, todo lo anterior es los anteriores cosas que habían mejorado en su momento. Muy buenas Urich, muy buenas Naruto, muy buenas Moons. Vamos a ver qué tal pinta esto. Y a todos los demás que ya sé que han opinado en comunidad, en la última publicación que hice, pues decirles que no pasa nada, esto hay que terminarlo y que he pensado una manera de ver a qué podemos jugar de las cosas que me habéis aconsejado. Así que paciencia y todo llegará. Opciones. Quiero tocar las opciones para ver en vídeo y todo qué tal está. Configurar pantalla completa, efectos de render. Vale, CRT y tal, lo dejamos tal cual. El VSync activado, la resolución está bien. Y el sonido, pues no sé qué tal estará. Ahora miraremos. Muy buenas, Steam Noblia. Steam Noblia. ¿Stinger? ¿O no? ¿O eres un troll? Tiempo de juego aquí 6 horas, aquí 11 horas. Vale, le eché unas partidas en su momento. La verdad es que me gustó bastante, pero habrá que borrar algo. Empezamos de nuevo, ¿no? Stinger. Vamos a borrar este, que es el que menos tiempo tiene. Me da penica, pero solo hay 3 slots. Y vamos a empezar nuevo juego, a ver qué tal. Ya os digo que en cuanto a este juego, pues tengo la experiencia de haberlo jugado por la primera vez. No amanece el sol, sino nuestros pecados. Anónimo. Ya sabéis, si no lo conocéis, ya os lo digo yo. Es un juego fantástico español de mi tierra, del sur, más concretamente, que va sobre la Semana Santa española. Porque es mi culpa, os reclamo, milagro doloroso. Haced que mi pecho se duela de arrepentimiento. Forjad vuestro castigo y clavadlo profundo. Dad forma, una vez más, a mi culpa. ¿Lo oís bien? Bajo, ¿no? Se oye bajo. Y el pixel art de este juego, pues ni que deciros que es una puta maravilla. Es una maldita chulada. A ver qué tal se me oye a mí. Creo que el juego se oye un poco bajo, si no ahora lo subo un poquitito, ¿eh? Yo quiero que el juego se disfrute y se oiga correctamente. Pero a ver la música cuando comí. La culpa, el arrepentimiento, el duelo y los demás dolores del alma se manifestaron de forma visible y tangible en todas partes y en todos nosotros. A veces en forma de bendición y gracia. Y otras en forma de castigo
y corrupción. Aquella voluntad divina, por igual piadosa y cruel, que no pudimos desentrañar ni podremos jamás, fue llamada el milagro. El milagro de Dios y el dolor de la humanidad. ¡Víctor! Estamos bien, tío. Estamos bien. Hacía tiempo que tenía que haber jugado este DLC y descubrir pues toda custodia completa, que ya está la aventura entera, pero os juro que con tanto indie y tanto juego nuevo y tantas cosas maravillosas, no me había enterado de que ya lo había finalizado con el último DLC gratuito, que es el tercero. Y vamos a darle caña. Muy buenas, Leo. Buenas a todos. Sí, el lore es fantástico. Pero es un poco Dark Souls-liano. Levanta, levanta. Pulsa LB para consumir uno de tus matraces, biliares y recuperar vitalidad. Estos recipientes consagrados vuelven a llenarse al arrodillarse en un Priu-Diu. Encuentras matraces vacíos para aumentar el número que puedes llevar contigo. Y aquí estamos. Creo que empezábamos con un jefe. Pues el juego merece mucho la pena, ¿Cómo se esquivaba? De aquí, pero creo que no. Parry y curación. Pues vamos al lío. Habrá cosas ocultas, es que no recuerdo bien. Me va a tocar reexplorar porque ya os digo que desde 2019... Bueno, salió un DLC, le eché un par de directos, no hubo mucho éxito. Y ahí lo dejé. Voy a empezar de cero, lo voy a hacer entero, así que si os mola... Ya sabéis. Dedito para arriba, que Maloney se pone muy contento. Quiero de cero, porque claro, es que... Hace tanto que lo jugué... Que qué sentido tiene... Intentar ampliar todo lo que ya había hecho. Es que no lo sé. Blasfemia. Claro, pero es que, a ver, Blasphemous pues le pega más, ¿no? Además, el nombre en latín, tíos. Y para descansar el Priu-Diu. Guardando tu juego y rellenando tu salud y tus matraces. A la muerte, reaparecerás en el último Priu-Diu visitado y el descanso hará que los enemigos vuelvan a aparecer. Respawneo. Vale, entonces le damos aquí, clavamos la espada. Penitencia para adelante. Y al lío. Completo. Así que nos vamos a reír, ¿eh? Porque igual se me da mal. Tengo una mano fastidiada, he tenido un accidente. Pero bueno. Vale, ¿cómo se hacía esto? Ah, me hace daño por contacto, tío. Me machaca el cabrón. Sí, es muy fácil. Yo creo que hasta la primera vez me lo hice sin curarme. ¡Es mongolo! Aquí me mata. Bueno, pues a casa. Un largo camino por delante. Logro desbloqueado. Fatal, se me ha dado, ¿eh? Tú puedes hacer vivos de los juegos que quieras, sin derechos de autor. En principio no suelo tener problemas con eso. Puedo hacer vivos de los juegos que quiera, pero hay algunos juegos y algunas compañías que no lo permiten, ¿eh? Eso tienes que investigarlo. En principio todos estos juegos independientes, para ellos es publicidad, no te dan ningún problema de derechos de autor. Y si te los piden por alguna canción, algún autor en concreto, no te amonestan, simplemente se llevan el dinero que ganes tú en ese vídeo. Entonces yo lo que hago es quitar la canción y a tomar por el culo. Aquí se podía entrar. Necesitas la llave de la cámara del hermano mayor para abrir esa puerta. Mi top 3 es difícil decir, pero bueno, entre ellos está The Messenger, seguramente. Sea penitente.
el tormento del hermano mayor ha terminado. Vale, os digo. The Messenger, Dead Space. Hostia, Ender Lilies es uno de mis favoritos también, ¿eh? Y no tiene tanto tiempo. Alguno más, se me quedaría corta la lista con tres solo, ¿eh? Sino de curiosidad. Sí, sí, hombre, a ver, imagino que tengáis curiosidad por saber esas cosas. Testigo y relator de los hechos del milagro doloroso. Esa es mi penitencia, como la vuestra es el silencio. Os voy a subir el volumen ahora. La cuna de la aflicción es lo que perseguís. Esta se encuentra en la madre de madres de las iglesias. Es un lugar remoto, separado del resto de estas tierras por una gran puerta sagrada y prohibida. Incluso un penitente de sapiencia como yo desconoce lo que hay tras esos altos muros. Pero sí tengo en conocimiento que, según reza la regla, deberéis realizar las tres humillaciones para ganar el acceso a lo que guardan. Una de ellas ha de hacerse en las altas montañas, cubiertas bajo gruesos mantos de nieve. Ahora sí con vosotros, ¿eh? Otra, en lo más profundo de una oscura iglesia sepultada, donde reposa el durmiente. Y la última, al final de la senda que dejan los lamentos por una espiral. El quejido, asciende el quejido. En las entrañas de la campana que crece hacia abajo. De nombre Hondo, de vale. De nombre Hondo. Tomad esta espina y colocadla en el pomo de vuestra espada. Si, llegado el momento, al apretar el arma fuertemente, notáis que os hiere, os sangra, habiendo crecido, brotando más espinas de ella, retorciéndose por la figura del padre, esculpida en el pomo, significará que estáis a merced del milagro doloroso, ya sea de su castigo o de su perdón. Y hemos obtenido las espinas de la espada. Vale, ahora mismo ya os comento. Me pillaron la mano con una trapa de metal. ¿Sabéis? Las tiendas tienen una trapa de metal. Bajáis una presiana de metal bastante pesada, ¿eh? Y al ayudar a bajarla, me pillaron la mano. Mira que avisé. Pues me pillaron la mano. Menos mal. De hecho, tengo un poco de hemorragia interna. Me duele un poco y andaré un poco torpe jugando. Pero bueno, no fue muy grave. No me pilló el hueso. Y bueno, pues eso. Alice Madness Return. Lo probé en su momento. Un poquito. Estaría bien. Estaría bien. El arte de Blasphemous es buenísimo, ¿eh? Y realmente es como sienten ahí en Sevilla. Son los más fervientes creyentes y seguidores de todo esta obra del milagro, la redención, la Semana Santa española es muy famosa, seguro que a algunos os suena. Y luego el doblaje del juego es brutal, como dice Munch. Vale, podemos revisar en el inventario. Vamos al preview. Rezamos, nos recuperamos y espero poder jugar un poco mejor, ¿eh? RB. RB y contraataque. Vale. Podemos hacer parry. Me encanta el parry de este juego. Lo que pasa es que hay que hacerlo bien, claro. Ah, una ejecución. Me he perdido una ejecución, tío. Ejecutarlos mola muchísimo. Voy a subiros el volumen, ¿cierto? Está al máximo, ¿no? Vale, voy a subiros la pista. Y me decís si está bien, ¿vale?
Pero déjales que hablen los demás. Si nos ponemos pesaditos e intensos también. Ahora se oye bien. Has obtenido verdiales del pueblo olvidado. Pues evidentemente, pues quieren saber cosas. Para utilizar este rezo, abre el inventario y equípalo. O sea, puedo equiparlo directamente. Canto que inundaba las fiestas de una aldea perdida. Proyecta su fuerza a través del suelo y esta persiste por paredes y techos dañando a los enemigos del penitente. Ok, y tiene una leyenda, nos cuenta algo. Ya llueva, seque o el viento remueva, esta tierra bendita sea. Ya caminando, dormidos nos tenga, esta tierra bendita sea. Ya de día o en noche eterna, esta tierra bendita sea. Pues vamos a equipar los verdiales aquí y así pues podremos utilizar un especial. Un especial que es de LT con la plegaria equipada, que es lo que llevamos, una plegaria. Cuando tengamos una barra llena, completa. L. Vamos a probarlo. Y te los petas, te los crujes. Vale, se oye bien, perfecto. Me fío de vosotros, ¿eh? ¡Ah, mierda! Ven aquí, ataca. Ataca otra vez. Joder, qué mal estoy jugando, ¿eh? El Castlevania mío favorito. Ostras, el 1 me gusta muchísimo, pero porque es el 1 y es diferente y todo eso. El Symphony of the Night es una maldita obra maestra. Buah, es que hay cosas ahí, hay maravillas. El Rondo también es acojonudamente. Me gusta mucho de New Generation de la Mega Drive. Es que no sabría decirte, macho. No sabría decirte. Ahí me pillas porque los Castlevania... el 1 es muy diferente a los demás. Y yo creo que el Symphony of the Night le tenemos todos bastante más cariño, ¿no? Es el Symphony of the Night. Sí, yo creo que son los mejores. El Rondo of Blood y el Symphony of the Night. Realmente, ¿eh? ¿Qué le pasa a Naruto ya? RT más X en el aire para ascender tras golpear al enemigo. Puedes hacerlo hasta 10 veces antes de tocar el suelo. Es verdad, esto creo que era nuevo. Entonces, RT más X en el aire para ascender tras golpear al enemigo. Entonces tú golpeas a un enemigo. Buah, me va a costar mucho hacer eso, ¿eh? De todas formas, venga. ¡Vamos ahí! ¿Te dan ganas de jugar a ti también? Creo que lo compraré, pues no probé la versión con DLC. Ah, pero comprar el DLC, dices. El DLC es gratis, ¿eh? El Order of Ecclesia. Ah, tiene buena pinta. Ese no lo he jugado, ¿eh? Pero lo he visto. No hay respuesta a nuestra súplica. El milagro nos ha abandonado. Y mi trono ornamentado da la espalda a los que aquí esperan. Bueno, pues ya estamos en Albero. Efectivamente. Pero bueno, yo creo que aquí en el canal todos lo sabemos, ¿no? Que Alucard es Drácula al revés. Y precisamente está contra él. Bueno, aquí de momento no hay nada que hacer. Y vamos a ver qué nos cuentan los besucones, ¿no? O todavía no hablan. Compungido sí. Corazón sea, penitente. Bienvenido a la villa de Albero, refugio de esta humilde cofradía, clamada de los besadores de llaga. Pocos quedan aquí con fuerzas para usarlo. Bastirso es mi nombre. Somos pocos los que ya quedamos en el cuidado de los enfermos y dolientes. Con piadosos ósculos bendecimos las heridas del que pida nuestro amparo. Y así, a merced del milagro, quedamos los unos y los otros. El tiempo y fuera transcurre extraño en atardeceres,
que no nos es menester contemplar. Pero si vuestra penitencia os lleva bajo dicho cielo, tened la caridad de traernos algunos ingredientes para nuestros ungüentos. La voluntad en el milagro os mostrará cuáles son. Y eso es, tenemos que conseguir ciertos objetos para los besadores de llagas. Iremos consiguiendo, pues, con el tiempo. No sé si aquí habría algo. Míralo. Es verdad, me acordaba, tíos. ¿Qué he pillado? Calcario de Persia en el Balnorero. Claro, aquí estaba el aljibe profanado. Y aquí está la zona donde tengo todos los trofeos, ¿no? Donde dejo todas las cosas que voy encontrando, diría yo. Coño, y esto es nuevo, ¿no? Este humilde servidor os saluda, penitente. Bienvenido al osario de los que serán eternamente recordados. Mi quehacer no es otro que el de dar amparo a todos y cada uno de los restos óseos que aquí esperan bajo los impalpables velos del polvo. No importan los años, los siglos que pasen. Los huesos nos siguen hablando con sus crujidos, con sus silencios. Pero estos restos se necesitan unos a otros para poder revelar la verdad que aún guardan. Solo juntos, en íntima hermandad, obtendrán sus eternos descansos. Por ello, precisan de vuestro favor. Traedlos ante mí y así conoceremos la verdad que callan. Y tenemos que conseguirlos todos para poder pasar por aquí, me imagino. Pero no se ha puesto automático. ¿Qué pasa? ¿Se los tengo que dar? Exacto. Los huesos os agradecen vuestro favor, penitente en la virtud. Traed los huesos ante mí y conoceremos la verdad, la verdad que callan. Es muy bueno el doblaje. Si no lo oís totalmente bien, os lo subo un poquitito, ¿eh? Porque es muy bueno poder disfrutar de ello. En vez de yo leyéndoos como siempre, se hace muy agradable escuchar esto, ¿eh? Es gratis, tío, es gratis. Venga, Naruto. Y aquí encontramos un altar para mejoras. Penitente que cargáis con la lacerante culpa en vuestras manos encalladas. Acercadnos y aliviad nuestra carga. Acercadnos y enjugad nuestras lágrimas. Porque es algo de penitencia. Y ahora ya tiene espinas. Ahora ya se nos clavan en las manos. La virtud de mea culpa ha ascendido. Visita altares de mea culpa para aumentar el poder de tu espada. También te permiten gastar lágrimas de enmienda para desbloquear técnicas de combate. Aumenta el nivel de mea culpa para acceder a técnicas más poderosas. O sea que nos metemos aquí. Y con las almas que hemos conseguido, podemos desbloquear cositas. Tenemos nivel 1 en la hoja, permitiendo al penitente liberar todo su potencial en un único pero increíble devastador ataque. Podemos realizar un cuarto ataque de finalización de combo. Podemos... Este ataque en caída me gusta, ¿eh? Y ese también mola. Voy a pillar el de caída. Aparte de que... Lo demás creo que era más caro y no me llega. Y ya por lo menos tenemos esto. Que mola bastante. Así que nada, vamos a disfrutar de la penitencia, chavales. Vamos a darlo todo ahí, vamos a darle bien duro. Creo que me voy a ir... Me voy a ir por fuera, de momento. Se podía con la cruceta, cierto, hostia. Me gusta eso. Con la cruceta siempre mucho mejor, ¿eh? Ese tipo de juegos. Mucho, mucho, mucho mejor. Tenemos esta parte de arriba, que seguro que encontramos algo nuevo.
Y. Cráneo de paloma. Y son cuentas de rosario, en definitiva. Así que esta cuenta de rosario es una calavera de ave perforada como engarce. Su aparente fragilidad potencia ligeramente las defensas de penitente. Y en la leyenda nos cuentan, aquella mañana cuando las hogueras se encendieron y los condenados comenzaron sus terribles súplicas a los impasibles inquisidores, una paloma blanca bajó de entre los humos y se posó en el hombro de uno de los culpados. Y ahí permaneció hasta que ardió junto a él. Cosas de la religión, ya sabéis. Habéis llamado al turno de la Orden del Genuino Sepulto. En este lugar reunimos los vestigios de todo aquel que fue separado y olvidado. Y así poder darle santa sepultura, tal como ordena nuestra caritativa regla. Ayudad a esta pobre alma penitente en el silencio. La Orden os bendice. Ok. Pues vamos a seguir un poquito para adelante. Y ya cogeremos ese querubín. Me estoy acostumbrando todavía a los botones. Porque, ojo, ¿eh? Este juego difiere un poco con respecto a otros. De aquí hacia la esquiva. Claro, lo que pasa es que de momento la esquiva no la puedo hacer en condiciones. Me los como todos. Ahora, para que deje de fastidiar. El morlaco este. Vale, no podemos pasar por aquí. Que recuerde, pues había que pillar unos troncos, partirlos. A casa, chaval. Para que no sufran. Pensamos un poquito. Aquí a lo perro mucho mejor. ¿Cómo he podido llegar? Y ahora no. No lo sé. No lo entiendo, pero vamos a darle candela aquí al tío. ¡Guau! Me encantan las decapitaciones, me encanta el dolor, el sufrimiento, cómo se transmite. Y creo que ahora se oye bastante bien, ¿no? Porque yo no quiero que os quedéis sin... sin disfrutar todo esto como Dios manda, ¿eh? Como marca la ley. Ahora se da la vuelta el desgraciado. ¡Haz algo! Venga, ataca otra vez. Os piso la cabeza, ¿eh? Vale, sí se le puede esquivar así, que recordaba yo. Antes fallaba cuando salió de salida. Fallaba un poco, a veces en ciertos saltos con pinchos debajo. Lo arreglaron y joder. Qué alegría, ¿eh? Porque algún susto me llevé. La falange de Arthur. El marinero. Ya tenemos algún hueso más, ¿eh? Vale, soy el perfecto, yo me quedo tranquilo. La cuestión, mirar el mapa. A ver, paso al yermo de las iglesias enterradas. Vamos a acabar de ver esa zona primero. Que creo que no podemos avanzar. Venga, tengo ganas de pisarle a uno y aplastarle. Lo que pasa que es que los ejecuto directamente, les arranco la cabeza. Que sí, que es maravilloso, pero... Ahora. Ahora seguro que te dejo tocar... No, lo mato igual, tío. Sorprendente. Ah, bien. Esto era jodido, ¿eh? Hostia. Vale.
¿Qué más nos dan? Úbula de proclamación. Esta nos lo podemos equipar también. En la cuenta tenemos dos cuentas que podemos llevar en el rosario. Hay que desbloquear ahora más. Y esto lo que hace es desbloquear la posibilidad de ganar lágrimas de enmienda al destruir un objeto. Así que ni tan mal. Esto nos sirve para poder dar la vuelta. Entre bizarros y maravillosos, ¿eh? Es una pasada. Porque es demasiado... Es un poco tétrico. Es bonito, es precioso estas vidrieras, este pixel art. ¿Eh? Todo el diseño artístico, la música va muy, muy en compás, ¿no? Está como muy bien hilado. Pero también es crudo. Es jodido. Es escabroso. Es sádico. Mira, 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 mira. Madre mía de Dios, ¿habéis visto? Pero me ha tenido que dar la piedra de ese, Porque aquí no te protege. Mientras, sí, pero en cuanto para... Es que es sádico total, Vamos a bajar por ese primero. Y luego ya... Hacemos lo que queramos con nuestra vida. Te hace sentir culpable por alguna razón. Está muy bien hecho, muy redondo. Es cruel, bonito, precioso, duro, gótico, horroroso y juegazo. ¡Exacto! ¡Exacto! No me acuerdo cómo podía mantener más el salto. Pero bueno. Ahí están lanzándome pedrolos. Estos son unos cabrones. Que no me caiga, Y a ver por... ¡Esas piedras! 2 de 38, venga. Ahora solo quedan unos pocos. Me cago en la madre que os hizo, Vamos a con este. A casa. Los bosses son una chulada, la verdad es que sí, Es todo, tíos. Es que es todo. Es todo maravilloso. Es todo fantástico. Que me tira. Esto está abierto. Qué curioso. Hermana mía. Como os anuncié, alguien se dirige a la puerta prohibida. Alguien que busca la purga y la excomunión de todo lo sagrado que allí descansa. No, no. No poseéis vuestras dudas sobre mí. Estoy preparado. Y este es un jefe, ¿eh? Y ahí va. Ya habéis visto cómo piensa, lo que dice... Lo que pasa es que me estoy yendo muy a la ligera, ¿no? En vez de intentar avanzar un poco más y hacer otras cosas... No. Estoy aquí avanzando, pues, como me parece. Creo que va a haber un momento que no podemos avanzar. Ahí, por ejemplo, no se puede pasar. Habría que desbloquear. Vamos al Priudiu. Rezamos, nos recuperamos. Y a ver... A ver si por aquí hay algo escondido. Hay que empezar a buscar muy bien, Porque con las actualizaciones, con los nuevos DLCs, hay muchísimas cosas escondidas. Muchísimas cosas escondidas que no existían. Y como ya os digo yo, si no me acuerdo ya cómo iba, pues imaginaos ahora. Va, estoy muy adelantado, Yo creo que aquí no debería estar. Pero bueno, venga. Vamos a darlo todo ahí, Que no decaiga. Buah, esos son de los que se latigan ahí el cuerpo. Pero no recordaba yo que tuvieran tanto aguante, Maxilar de Tarradax, el clérigo. Muy buenas, Nacho. Para después hacerme con la física. Además, una preciosidad. Sí, mola mucho, tío. ¿Me la regalas?
Hijo perra. Vamos, ataca. Dale otra vez, con ganas, hombre. Así me gusta. Pues no había nada por aquí, ¿o qué? Buenas, Manu. Ese es el juego, pero con todo el contenido ya. Con todo el contenido. Todo, todo, todito, todo. O sea que mola. Porque ya está todo, todo metido. Último DLC que salió ya hace unos meses. Lo que pasa es que no lo jugué, ¿eh? Pues estaba. Yo he visto que estaba a 6,50 € en Switch. Así que igual te merece la pena. 6,50 € o así. Estaba baratito, ¿eh? A ver si viene para acá. Y es que el contenido ya está completo, ¿eh? Desde hace unos meses. Lo que pasa es que yo no lo había jugado aún. Y digo, pues me apetece volver a jugarlo y subirlo en directo, pero completito. Y hacerlo desde el principio. Porque, joder, desde que lo jugué, anda que no ha llovido, ¿eh? Buah. Los magos estos. Los tamarices, que decía yo. La madre que los parió. ¡No! Pues tendré que curarme. Claro. Trampa, todo trampa, tío. Todo es trampa. Joder. Me tuve que comer partida doble, ¿eh? Y creo que aquí había más. Más trampa, quiero decir. O sea que fíjate, ahí viene. Venga, ven aquí, valiente. Ven aquí, no quiere pasar de ahí. El otro se está dando en toda la espalda. No veas cómo se las está gozando, ¿eh? Voy a quitarle sonido al móvil. Porque no para de hacer ruido, tío. Si me pone muy tenso. Que quiero centrarme un poquito y estar con vosotros ahí tranquilamente. Juan Camilo Ríos Agudelo. Muy bueno. Juan Camilo Ríos Agudelo. Ojo. Hermano de Diego. Hermano de Diego, ¿verdad? Está muy chulo ese juego, ¿eh? Casi me pincha. O me ha pinchado. Me pincha. Me revienta. Pues vaya, voy a morir, ¿eh? Voy a morir, pero muy duramente. Como la cague aquí, estoy muerto. A ver qué consigo. Pues un poquito más. ¿Recuerdas mucho? Al boss bebé. Ostras, sí me acuerdo, ¿eh? ¿75? Si un papa nací a volador. Está bastante bien. Es como se sienten en las nubes realmente. Aunque en realidad no debiera, ¿eh? Zona oculta. ¡Zona oculta! Esto me va a dar un poco más de vida. Bola pequeña de cera roja. Esto me va a dar un poco más de vida. Así que ahora mismo lo que voy a cambiar es una de las cosas del rosario, porque evidentemente pequeña piedra de cera derretida de apagado carmesí. Los rezos musitados en su presencia refuerzan ligeramente la vitalidad de quien lo lleva. Claro, quiero equiparlo, pero no puedo hasta que no desequipe otro. Aumenta las defensas y el otro era leches. Lágrimas enmienda al destruir un objeto, claro, pero es que, a ver... Viene bien, pero prefiero llevar defensa y un poco más de vida porque me están dando
Y aquí a la mínima, pues te matan fácil, ¿eh? Ok, vamos a abrir por aquí. Para poder subir. Porque lo que hacemos es abrir un poco el atajo. Voy a rezar, porque si no... Muy buenas, Coloso, tío. Es que ese juego es maravilloso. Y es español. Así que nos podemos sentir bastante orgullosos, chavales. Por cierto, os comento, me habéis dado buenas ideas. Me habéis aconsejado muy buenos juegos. De hecho, quería jugarlos casi todos los que me habéis dicho, cabrones. Bueno, o algunos al menos. Y he pensado que igual, a lo mejor, quién sabe... Un día meto varios de los nombres de los juegos en un tarro, hago un directo cortito y... Y. Empezamos, no hay nada porque estamos libres de culpa. Podemos romper esto, creo, sí, para conseguir unas cosas, pero bueno, lo haremos más adelante. No quiero ahora morir como un bellaco. Y pues me compraré el que salga ganador para jugarlo. Aquí había para rezar, ¿verdad? Venga, pues dámelo todo, papu. No. ¿Tú te has leído lo de comunidad, Muns? ¿Te has leído lo de comunidad? Pues eso que hay escrito ahí me refiero. Los Sims. Déjame soñar. Pero tú me ves a mí jugando a los Sims. Tiene que ser muy cómico verme a mí jugar a los Sims, no me jodáis. Piripi, piripi. Piripi, pipipipi. Hijo perra. Vamos. Dale duro ahí, desgraciado. Bueno, ya está. Ya me lo he pasado bien. He conseguido unas pocas almas más. Me han pegado un golpe por gilipollas. Vamos a bajar con los tararúes. ¡Tararúes! ¿Quieres subir? ¿Queréis darme, eh? ¿Queréis darme bien duro? Cabrones. Es que las mecánicas del juego son... Se hacen algo toscas al principio, ¿eh? Aunque ya lo hayas jugado una vez. Es cierto que es bueno, pero claro, es un poco diferente al último que hemos estado jugando, ¿eh? Que se haga una familia. Que esté Shave, Moon, Maloney, Dante, Diego Tuco, Arpía. Aquí estaba la señora que nos vendía cositas, pero claro, tenemos poca pasta. ¿Qué vamos a comprar? Una mierda vamos a comprar con esto. La llave me va a hacer falta. Aunque es una pequeña pieza, no hay que menospreciar su gran poderío. Fiaros de mí, que tengo sangre de reyes en la palma de la mano. Pero solo en la palma de la mano, ¿eh? Vamos a comprar la llave. Llave de la cámara del hermano mayor. ¿Sabéis, no? Os ofrezco aquí otra cosa tan brillante. Ojo fresco. Como la parece que dice. Estrella de la noche. Y que mi Hakai, si digo mentira, se queden sin luz. Pues te vas a quedar sin luz, ¿eh? Vacua esfera deslustrada. Todo rastro de nácar ha desaparecido, pero conserva un atisbo de brillo azulado. Genera fervor al destruir objetos del entorno. Vamos a ver lo que cuesta este. Os ofrezco aquí otra cosa tan brillante. Muy buenas, gamer. La primera estrella de la noche. Está muy bien, joder. Y que mi Hakai. Diminuto tarro lleno de musgo. Las pequeñas florecillas blancas que resplandecen en su interior pueden otorgar algo de protección contra las toxinas. Pues mira, me voy a comprar eso. Luego tengo que venir a comprarle. Es que la tierra está. Cuidado que es carera, ¿eh? Cuidado que. ¿Os imagináis que ahora le hago daño con las nuevas actualizaciones y todo? Me da un chungo, ¿eh? Hay que rezar una plegaria a todos, chavales. Venga, todos juntos. Pater Noster. ¡Hay sangre!
cabrón. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Maloney, muy bien. Y la cuestión es, ¿ahí al fondo habrá algo? Ni puta idea, ni puta idea. Agacha. Ah, no, que esto no se agacha, sí, hay que saltar. Cojonudo, Maloney, cojonudo, ¿eh? Sigue así, que te vas a coronar. Pero con una corona de pinchos, bien gorda, ¿eh? Pero si es que me pegan hasta los tontos ya. Ven aquí. Desgraciado. Toma, pégame otra vez. Venga, otra. El Papa Móvil. Juegazo, Gio. ¿Qué tal? Bienvenido. Y ahora viene la buena. A Kelly. La cuestión era, si quizá había algo aquí. Venga, siguiente. Hijo puta. Qué espabilados son estos, los tararúes. Que decimos en España, los llamamos tararú. Tararú, tararú, tararú. Vamos allá. Aquí me la lían, ya veréis cómo me la lían. Aquí me la lían. Hijos de perra, hay que decirlo más, ¿eh? Mira, tenía que haber preguntado a Fernando si conoce a los de Laura Chanante. Joder, que son de allí, ¿no? No exactamente, pero son. Cúrate. Intentando matar a dos gárgolas del Dark Souls. Bueno, por lo menos descansas un poquito aquí, que aquí estamos bien. Aquí estáis bien, ¿eh? Tararú no lo sabía, toda la vida llamándole capuchina. ¿En serio? Laura Chanante, joder. No, es muy ambiental, pero le pega mucho. Ten en cuenta que es un juego pues que va del ámbito religioso. Más puramente religioso. Va, me estoy distrayendo mucho, ¿eh? Voy a morir, como siga así. ¿Eh? Como siga así, va a llegar mi primera muerte. Tengo que mirar muy bien por las paredes, joder. Hay cosas nuevas y de todo. ¡Míralo! Sí, es algo más del 50% para mí, es algo más del 50% la banda sonora de los videojuegos. Desde luego, ¿eh? ¿Y qué más había aquí en el mapa entonces? Otra bajada, pero es una bajada... Espera, a ver... Vale, vale, venga. Vamos a tirar por aquí a ver qué pasa. ¡Ahí ese metal! Me van a reventar estos, ya veréis. Voy a aguantar poquito, ¿eh? ¡No! ¡Caca! Vaya hombre. Vaya hombre. Oye, ¿pero por qué me pegáis? Si ahí sí le he parado bien. ¿Le vamos a arrancar la cabeza? Venga. Para que se dejen de tontadas. La madre que os parió, que voy a morir.
cojonudo es que esa verja me la van a liar. Me la van a liar, voy mal de vida y no debería. Debería volver a rellenarme. Debería ir a un altar a rezar. Pero me la van a liar, ya veréis. Pero bueno. Espero que no me pinchen mientras hago la ejecución, ¿eh? Que me dé tiempo, que me dé tiempo. ¡Oh, puta! Voy a toque. Vale, vale. Ven aquí, ven aquí. ¡No! Pero si le echo el parry, tío. Ya está, ya está. Pulsa cualquier botón para continuar. Pues le estoy dando al botón, tío. Sí, me explican cómo se esquiva, como si no lo supiera. Me vengaré ahora, me vengaré. También tenía que haber utilizado el poder, joder. Es que siempre tengo que hacer las cosas más difíciles, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Malo! ¡Malo! ¿Dónde había tirado? Ahora, ahora. Es que lo hice todo mal, tíos. Ahora que ya me lo sé. Pues los reviento a todos. No más que no llega, ¿eh? ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿Qué robo ha sido eso, eh? Ese golpe ha sido muy gratis. Sigue, sígueme. Flipantes aventuras del Cabeza Cono para esparcir la palabra del Señor. No sé. Medio solo, dice por ahí. Venga. Vamos a darle candela a este también, ¿eh? En serio, me tienen que llegar notificaciones ahora de todo. Es un pasito para adelante, María, y venga, a destrozar. Sí, sí. La palabra del Señor, pero ojo, ¿eh? Mira, 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 mira. Mira cómo reparto palabra del Señor, ¿eh? Habla poco. Habla poco. Así que eso de la palabra del Señor, pues no sé qué deciros. Pocas palabras tiene. Este lo soluciona todo a hostias, ¿eh? Yo ahí lo dejo.
¡Qué diferencia! He llegado entero, salvo un toque. ¡Hijos de perra! ¡Hay que decirlo más! ¡Hay que decirlo más! Y me recupero. ¡Vamos, mamón! ¡Vamos! Matar al biliar vacío. Vale, perfecto. Venga, ya podemos curarnos una vez más. ¡Avances! Muy buenas, Wasting. Esparce, esparce. Esparce. Exacto, esparce la palabra. Esparce. Esparcero. Su espada habla por él. Sí, sí, la verdad es que... la espada da unas charlas... ¿Cómo me gustará ir a sus conferencias? De un lugar de bendiciones se me encomienda velar por vos, penitente. Así pues sea dispuesto. Mi nombre es Viridiana. Se me ha concedido un don con el que puedo asistiros con vuestra carga, si os es menester, pero solo vos debéis decidirlo. Penitente en el silencio, ¿necesitaréis mi favor en vuestro siguiente cometido? Sí, ¿por qué no? Así sea. Claro, lo que pasa es que me va a ayudar y según me vaya ayudando se va haciendo más vieja. O sea que si me curran, me cura. Pero si me cura, se sacrifica su vida por mí, básicamente. Qué bonito, ¿eh? ¿Por qué va a dar mal rollo a la espada? ¿Qué va, eh? ¿Qué va, qué va, qué va, qué va? Aquí el viaje rápido como iba, coño. ¿Cómo iba eso? Pi, pi, pi. Es bastante malo, ¿eh? ¡Hostia! ¿Eh? ¿Eh? Amigo. ¡No! Venga, ¿podemos con ello? Venga. Hemos entrenado para esto toda la vida. ¡Guau! Chaval, sin fallar. Ya verás cómo a la vuelta me curran. Bueno, pues otro huesillo. Es que tiene un cooldown muy lento, ¿eh? De Blasphemous, no lo recordaba así. Bastante, bastante lento. Aquí son los viajes rápidos, joderse. Claro que sí. Vámonos. Viridianas. Estamos en Albero de nuevo, chicos. Podemos dejar unos cuantos huesos. Tenemos un ramillete de tomillo. Abrimos por aquí. Y vamos a ver. ¿Qué más podemos mejorar? 1075 nada más. ¿Pero qué ratada es esto? ¿Solo 1075? Bueno, pues me pillo el ataque tocho. Y me da la sensación de que no voy a poder pillar más. No podemos comprar más, chicos. No podemos comprar más. Es lo que hay. La vida es dura. Pero creo que los besucones requieren el ramillete de tomillo. Misericordioso seáis, penitente. Con vuestra aportación la obra de esta cofradía continúa. Y nos da un paño de lino. ¿El paño para qué servía, chicos? ¿Para qué servía el paño de lino? Harapo inservible que parece vibrar levemente en ciertas ocasiones emitiendo un zumbido ininteligible. La aflicción deja su marca, a veces en objetos de apariencia mundana, incapaces de revelar el milagro bajo su manto de corrupción. Y la leyenda es febril como estaba, apenas sintió que alguien se había sentado junto a él. Mira, ahí no está corregido.
Una dulce mano pasaba un paño blanco por su frente, un tejido de una extrema suavidad que dejaba pasar la luz a través, como si de un fino papel se tratara, secándole el sudor de las fiebres y aliviándole de manera que no pudo evitar quedarse dormido. Cuando el paño estuvo empapado de sudor, la monja se levantó y se le entregó a la madre superiora diciéndole: con esto podremos confesarle. Qué cosas, ¿eh? ¿Dónde puedo aumentar los matraces biliares entonces? Recipiente de cristal y oro capaz de contener bilis santificada emanada de las fuentes de Lut. Joderse. ¿Qué más me decís? El tiempo y fuera transcurre extraño en atardeceres, que no nos es menester contemplar. Pero si vuestra penitencia os lleva bajo dicho cielo, tened la caridad de traernos algunos ingredientes para nuestros ungüentos. Compungido corazón. Sí, esto ya nos lo habían dicho, así que vámonos. Vámonos, pero tendré que volver a revisar aquí. No me acuerdo cómo subías lo de los matraces biliares. ¿Os acordáis vosotros? Lo de los matraces. Campeones. Titanes. Ah, estáis a lo vuestro. Ni puto caso, ¿eh? Los huesos os agradecen vuestro favor, penitente en la virtud. Traed los huesos ante mí y conoceremos la verdad que callan. Vale, de momento el paisano solo dice lo mismo, ¿eh? Hasta que no consigamos todos, y son unos poquitos, ¿eh? Y son unos poquitos. Tengo la llave para abrir una puerta ya. La servilleta. La servilleta, dice aquí. ¿Coño? ¡Hala! Que me la intentaba liar desde aquí el cabronazo de él, ¿eh? Bueno, pues mira. Y me aparece justo ahí el desgraciado de él, ¿eh? A ver qué tenemos por ahí. Una clavícula. Aquí a coger huesos por todos sitios. Subir. Es que salen muchos, macho. De momento me parece que llegar, lo que es llegar, no llego. Ese cofre va a tener que esperar, pero bueno, el hueso lo hemos pillado. No había más, ¿no? No es mal. Fuera.
Coloso, macho. Está muy mal, ¿eh? Por la sin hueso se refiere uno a lengua, pero da igual, ni quiero eso, ni quiero la otra. Que no tiene hueso tampoco. Olvídate, olvídate. Coño. Más cosicas, vamos ahí. Esto es nuevo, ¿no? Yo esto no lo conozco. ¿Qué me estás contando? O igual no me acuerdo, no lo sé. También esa posibilidad existe. Mucho secreto por ahí. ¿Y este? Le jodemos la siesta. Mira, está con el culo al aire. ¡Hala, chaval! ¡Qué susto! ¡Qué susto me has dado, macho! ¡Manconi! ¡Qué cabrón! ¡Qué susto me he llevado, macho! ¡Qué susto me he llevado! ¡No me lo esperaba una mierda! ¡Cabrón, Manconi! Dice. ¡Ven aquí, navajeiro! Porque ponía 13 meses. No, no, pero aquí pone 21, ¿eh? Son 13 meses seguidos y, o a, por haber parado en algún momento o igual unos días. Seguidos, pero en total 21. Además lo pone ahí claramente. ¡Pum! Pulsa cualquier botón para continuar. L. Hemos abierto la puerta del hermano mayor. Pues... que me acordé. Lo de la llave y eso. A ver qué hay aquí dentro. Sangre perpetua en arena. O sea, equípate con reliquias para alterar la percepción del mundo. Cada reliquia tiene efectos únicos y puede equipar hasta tres al mismo tiempo. Genial. Pues ya tenemos una reliquia aquí, ¿eh? Y creo que esto estaría. Lo único, para las reliquias y tal, me lo puedo equipar ya, ¿no? Sangre conservada con maravillosas propiedades. Al paso de quien la lleva, se revelan apoyos antes invisibles a sus ojos. El milagro es en verdad insondable y nadie conoce el origen de la sangre que se arremolina a los pies del portador. Ah, coño, pero no me la he equipado. Ahora sí. ¿Y qué es lo que encontramos por ahí que necesitamos para nuestros quehaceres? Bueno, primero grabar. Hay reliquias. Coloso. Sois malos, ¿eh? Aquí realmente no, ¿no? Aquí realmente no. Pero por si acaso miro. No sé que no me haya fijado bien. Aquí hay una puerta, ¿eh? Yo no digo nada, ¿eh? Tu goloso meloso. Catalanoso. Me encantan las ejecuciones. Os lo digo de verdad. Ojalá pudiera hacer más. Pero es que a veces les mete tan duro que ya los mata directamente. Hay que dejarlos a muy poquita vida para poder hacer una ejecución guapa. Es lo que me da coraje. Cago en 10. Yo me pasaría aquí horas ejecutándolos. De verdad lo digo. Bueno, primero hay que matar a esto. A los mierdecillas, ¿eh? Y luego a este. Y así, pues ya no molestan. ¡Toma ya! Cuenta de madera pintada. Y... conjulación. Digo, conjunción copulativa. He mezclado cosas, he mezclado. Soy consciente, soy consciente.
Y ahora ya sí. Ahora ya sí. Mira, es que me aparecen tres seguidos aquí. Son unos cabrones, ¿eh? Señores. Lo que pasa es que no puedo subir aún. ¡Mierda! Olvídate. Pues aquí todavía no llego. Es lo que hay. ¡Oh, puta! Ah, dan 20 almas. Algo es algo. Pues ya hemos avanzado un poco, por lo menos. Provecho, tío. Provechines. La verdad es que está bastante chulo, ¿eh? Tenía ganas. Tenía ganas de darle. Y os juro que no sabía que ya había salido el DLC. Ha pasado medio año hasta que me he dado cuenta. Pues gracias a uno de vosotros. Así os lo digo, ¿eh? Este lugar es un sueño más, penitente. Ellos me creyeron un santo digno de devociones y lo único que concedí a sus peticiones fue el salitre, que recorre esta inhóspita tierra y sube por nuestros cuerpos. Mira, están sujetando los pies ahí y se los están lavando. El castigo del milagro al falso ídolo es otorgarle falsa santidad. No queráis saber mi nombre, pues también está cubierto de sal. Traedme lo que pueda ser bendecido, y así vos podáis quebrar este destino mío para dejarme cruzar al otro lado de este falso sueño. Ok. Toma ahí. Bendícelo. He aquí el paño de lino que empapa el sudor de las fiebres, de los pensamientos, de los pecados soñados. Un instrumento que obtiene confesiones secretas y prohibidas, incluso de los que ya marcharon al otro lado del sueño. En nombre de las altas voluntades, yo bendigo esta reliquia. Velad por ella, pues es ahora pura y santa. Correcto, ya tenemos el sudario de los pecados soñados. Creo que no tenemos nada más. ¿Veis? Dejadle comer al chaval tranquilo. A mí también me encanta que sea doblado, porque es que si no, hay veces que de tanto hablar acabo con la garganta hecha polvo. Y joder, el doblaje es maravilloso, merece muchísimo la pena, por lo tanto, está muy bien escuchar lo que nos cuentan. El tiempo y fuera transcurre extraño en atardeceres, que no nos es menester contemplar. Pero si vuestra penitencia os lleva bajo dicho cielo, tened la caridad de traernos alguno con punji. Vale, sí, que seguimos igual. Vamos a dejarle aquí algún hueso al colega. Y veremos qué hacemos y por dónde avanzamos, porque ¿a dónde voy? Me gustaría poder usar algún sitio para aumentar los matraces, ¿no? ¡Smack! ¿Qué pasa? Se pasaron un pajo con el doblaje andaluz. Yo creo que está bien. De hecho, suele ser más cerrado a algunos andaluces. Y bastante más jodido, ¿no? Aquí por lo menos se les entiende. Algunos en Andalucía no se les entiende, depende de donde sean. Penitente, traed los... Vale, seguimos igual. No sé si serás tú de Andalucía o del norte. Ni idea, pero por el comentario supongo que no eres andaluz. Ni de coña. Bueno, pues iremos por aquí a ver qué podemos resolver, ¿no? Esto va a ser jefe, ¿eh? Deja de tocarte los pezones.
Son dos rostros los que os saludan, penitente. Mi nombre es Nacimiento. Se me ha ocurrido una burrada, pero no lo voy a decir. Observad mi pecho, en el que ha crecido un rostro anciano que envejece más y más. Que no habla, que no piensa. Mientras que el mío se hace joven, hasta verme ahora como un niño. ¿Cuán terrible condena es esta? Que no entiendo su propósito por más que reflexione sobre los pecados que he podido cometer para merecerla. Incluso en el que ha sido castigado está presente la gracia del milagro. Quizás auxiliándoos pueda rebajar la magnitud de esta pena. O sea, que quiere redimirse como todo el mundo que nos ayuda en este juego, básicamente. Traedme el azogue. El que es capaz de brotar bajo nuestros pies en cualquier lugar por capricho del doloroso. Y lo mezclaré con la bilis de vuestros matraces, potenciando de esa manera su don. Ah, amigo, es verdad. Azogue, matraz biliar que sacrificas y mil lágrimas enmienda. Mejoras los matraces y los haces más tochos o mantienes más números de matraces. Y digo, ¿mejoro los matraces? Podría hacerlo. ¿Lo hacemos? Que curen más, porque la verdad es que no curan tanto. O mantenemos tres. Venga, vamos a mejorar más. Agraciado corazón sea. Ya está. Con esta plata yo bendigo la mixtura que recuperará vuestra sangre derramada. Claro, pero ¿el otro? ¿No lo metes? Cacho cabrón. Claro, ha mejorado, pero ahora solo tengo una cura. La acabo de cagar bien gorda, yo creo, De Monterrey, México. Donde no tenemos agua, qué putada. Y Smack de Barcelona, pero... tiene familia por Sevilla también. Ok. Calla, que en Sevilla dicen que es donde mejor se habla el andaluz, ¿no? Que en otros sitios como Cádiz y tal, es jodido. Revienta. Creo que la he cagado, pero bueno. Podremos aguantar, ¿no? Sabemos jugar. O si no, pues nos tendremos que aguantar. Ese desgraciado es al que hay que matar. Para que no saque más de estos. Pues no puedo pasar por aquí. Eso, toca la campanilla, campeón. Hay sequía por falta de lluvia y todo. Está la cosa muy fea, ¿eh? Buah, aquí o aprendo. Pero me curten, ¿eh? Si es que además tienes que calcular muy bien el espacio, porque hay daño por contacto. Es lo malo. ¡Hala! No te pudiste levantar, fiera. Titán, maestro. Vamos a ver, que me habían explicado que se podía saltar. Otra vez. No sé, no lo entiendo. Falta de cultura del agua y los malos tratos de anteriores presidentes. Y claro, ahora hay sequía y está la cosa jodida. Pues vaya huevos, ¿eh? De todas formas, en México es verdad que hay veces que la peña hace las cosas muy, muy mal. Porque la gestión de los presidentes en muchos aspectos... corrupción, mil cosas, ¿no? Qué bueno, que estamos en España para hablar de estas historias, ¿eh? Porque no sé dónde habrá más corrupción, si allí... bueno. Están las cosas feas. X para saltar contra ciertas superficies. Mientras estés colgado, pulsa A para saltar o B para soltarte. Pero claro, hay que dejar pulsado X, creo que si no... ah, vale. Reza ahí. Me
va a costar acostumbrarme otra vez de nuevo a todo esto, Pero bueno. Mira, 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 mira. La foto. Y se escapa el cabrón. Y se escapa. Hala, amigo. Que vuelva, que vuelva. Que los escarmiento ahora echando hostias. No está resultando, ¿eh? ¿Cuánta vida tiene el maldito este? La madre que los parió, ¿eh? A 43 hemos estado aquí. 43 y 44, qué puto asco, ¿eh? De morirse. Es que me matan. Bueno, por fin. Uno tieso. Muy buenas, Acta. ¿Qué pasa, tío? Blasphemous. Ahí estamos. Mira, mira. ¡Dios! Todo me gusta, ¿eh? Sí, yo lo jugué cuando salió, pero claro, ahora hay muchas más cosas. Desde entonces, hay que darle otra vuelta. Hay que darle una vueltecica. No me acuerdo de nada, prácticamente. Aparte de que algunas cosas sí las recuerdo, pero lo juego una vez. Luego alguna parte la había hecho otro poquito, pero no me la he pasado dos veces, diría yo, loco. Dios mío. Quietecito ahí, ¿eh? Dios. Rata de dos patas, ven aquí. No, no, si moriré. Hostia, que me muero. Es que solo tenía una curación, macho. La hermana, logro desbloqueado. Vale, perfecto. Hemos obtenido protección de Perpetua. No tienes ofrendas disponibles. No puedo ofrecer nada de momento. Me parece que aquí luego podías volver y te daban una oliva, ¿eh? O un apto para católicos. Bueno, está bien, está bien. Mira, nuestro amigo, que tenemos que ayudarle a pasar. Recorremos sendas extrañas bajo el mismo cielo, sin más oficio y sin otro nombre. Soy clamado redentor. Muchas gracias, Data. Peregrino descalzo de la Orden de los Genuflectores. Mira, te voy a hacer una pregunta, Tapolis. Fíjate si no me acuerdo, que no sé cómo se aumentan los matraces. Y he cogido que tenía dos matraces de entrada y he hecho un matraz más gordo que da más vida. Pensando que además me incluiría... Es que no me acordaba. Me incluiría el matraz que tengo aquí, que tengo que llenar en algún sitio. Es que todavía no he llegado al sitio donde hay que rellenar los matraces. Donde poner un matraz nuevo, quiero decir. No toméis como ofensa el no miraros al rostro, pues siempre estamos inclinados para no desviar nuestros ojos del camino. Es esa nuestra antigua regla.
entendéis bien lo que quiere decir, ¿no? De todas formas, todos los hispanoparlantes tenemos formación católica, por decirlo así. Bueno, yo no soy creyente, pero alguno de vosotros igual sí. Yo respeto todo, pero que quiero decir que entendemos a qué viene todo esto. Aunque igual en ciertas religiones diferentes, ¿no? Aunque vayan de lo mismo, básicamente, pues cambia un poco, difiere un poco todo esto y no entendéis no conocéis tanto este lore, ¿no? Muy buenas, Luis, que no te había visto, tío. Que España le ha robado el agua, que seguro hace algo. Nos encontramos ante Hondo, la gran campana enterrada erigida al revés para que su tañido hiciera vibrar la propia tierra y se extendiera hasta territorios lejanos. Ahora lo que Hondo resuena es un profundo quejido trino que viaja en ecos por sus largos círculos en espiral. Mis pies desean cruzar al otro lado de este antiguo valle para continuar al siguiente destino. ¡Oh, pecados míos! ¿Quién me podría socorrer? Exacto, Occidente tiene la fe y las costumbres católicas, aunque seas ateo. Exacto. Paro aquí para buscar un paso al otro lado y así continuar mi... No seas desasosiego, pendiente es tu culpa. Intente que no hagan... Venga. Vámonos. Creo que aquí ya podía guardar. Creo. Igual todavía queda un poco, ¿eh? Pues voy a toque, ¿eh? No me acuerdo si eso me hacía daño realmente, porque la puedo tañir yo. No, no, pero en este caso me hace daño. Así que ya me puedo... ir hondando, digo, jodiendo. Ven aquí. ¡No! Cabrones. ¡Qué hijo puta que se viene para acá! ¡Mírale! Baja, baja. Ah, que no llega ahí. Por los pinchos. Cago en la leche. Porca miseria, ¿eh? Se me acaban los poderes también. Pues ya verás tú ahora. Tira, tira para allá, tira para allá. Todo es cocido, ¿eh? Desgraciado. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Chupad y bebed todos de él. Menos mal, ¿eh? Y hay otro. Dale con alegría, Macarena, ahí. ¡Oh, Macarena! Evidentemente. Hay un sitio donde el tipo este... Espera, que bajo. Que está como adolorido por algo. No quiero hacer spam. Es donde llevando los matraces se van perdiendo. Es donde llevando los matraces se van perdiendo. Sí, lo acabo de hacer. He perdido un matraz. Lo que quiero es... saber dónde puedo este matraz biliar vacío, recipiente de cristal y oro capaz de contener bile santificada, emanada de fuentes de luto. ¿Dónde puedo rellenarlo? ¿Dónde puedo meter para tener uno más? Que solo tengo uno porque la he cagado. Básicamente. Claro, empiezas el juego. Deja de tocar la campana, ¿eh? Me pones tensísimo. Claro, y mira cómo voy. No tengo matraces. Pero, ¿quién me ha pegado? No me ha pegado nadie. Venga, estafa. O no me he dado cuenta. Va a ser que no me he dado cuenta. Pues he palmado. ¿Qué os parece? Al final casqué. Se me escapó, ¿eh? Ahora sí me están pegando. Además, duro.
Si es que tiene más vida, tío, este. Es el problema, que aquí no llego. Tengo que subir por ese lado, sí o sí. Bueno, de todas formas, podemos hacerlo bien, ¿no? Vamos a hacerlo bien. La prueba de que te ha dado. Vale, gracias, tío. Cuckoo's Clan, dicen por ahí. Vamos a recargarnos. Me da igual que vuelvan a salir. Lo hacemos bien, que se puede hacer bien. No hay problema. Se podía hacer bien. La lié, ¿eh? Ojo, cuidado, que hay que hacer las cosas con un poco de cabeza y no como lo he hecho yo ahora. Bueno, pero sigue aquí el cabrón. Ahora por lo menos, yo qué sé, tío. Ahora. Ya, joder, bueno. A ver, vuestro humor. Espero que a YouTube no le moleste mucho, porque la gente se ha vuelto de sensible que flipas. Y fijaos que a mí me parece inofensivo ese chiste, ¿eh? No me parece para nada chungo. A ver, que ahora ya por lo menos... Claro, la campana, los huevos, tío. Y además es que quita un cacho, ¿eh? No, no, pues me muero, me muero. Fue la campana lo que me pegó entonces. Oh, madre mía. Desgraciado. Qué gustito aquí sin tocar la campana y los cojones todo el rato, ¿eh? Pero hace un calor, es que se me resbalan hasta los botones. Ah, que estos siguen vivos. Es verdad, que aquí había gente. Espera, espera, espera. Comed ahí. Que la ansia no me pueda, porque si no al final, pues, por prisas, quiero llegar a los sitios y no llego. Me caigo, intento saltar al límite. Ah, coño, que tiene vuelta esto. Pensé que... No sé, ando muy distraído. A ese hay que chufarle bien, ¿eh? Pero había una forma. Bueno, tendré que revisar lo del doble salto. O lo del salto ese cuando pegas a uno. Porque no me sale, ¿eh? Opciones del juego. Consejos del juego.
Técnica, ejecución, RT más X, esto es, pulsa RT más X en el aire para ascender tras golpear a un enemigo. O sea, lo que pasa es que no acabo de entenderlo. Puedes hacerlo hasta dos veces antes de tocar el suelo. Dos veces, vale, había leído yo 20, o estaba mal la otra vez. RT más X. Pues no sé, habrá que probarlo. Ven aquí. No te va a doler, ¿eh? Bueno. Pues unos mierdecillas menos. A ver, ¿me dejé algo? Claro, es que ahora por lo menos ya podemos pasar por aquí. Que creo que hay un altar. Cosa importante, ¿no? Buenas tardes, Manu. Ahí vamos, macho. Ahí vamos. Que no es poco. Está entretenido esto, ¿eh? Estamos bien. ¡Su puta madre! Los destellos. Eso te hace daño. Aquí te hace daño todo. Por lo menos me lo han dejado al lado. No puedes pegar mientras estás en las escaleras. Entonces tienes que saltar y pegas. ¿Qué pasa? Que me fui a agarrar, pero di otra vez a la espada sin querer y me caí a los pinchos. Y dices, de locos. Bueno, a este le vamos a dar un poquito ahora, ¿no? Bueno, pues, si no se mueve de ahí, le voy a tener que matar a los rastreros y rata. Pero también sirve, ¿no? Joder, lo que pasa que es que para engancharse aquí a las escaleras y tal, está un poco complicado, ¿no? A ver, ya no estaba jugando con la cruceta otra vez. Me cuesta... Con la cruceta no, ¿ves? Con la cruceta va mejor. Pero riesgozo. Su puta madre. ¡No! Tío, otra vez que no se agarra. Fallaba un poco a veces, ¿eh? No creáis que no es broma. Igual ahora soy yo, que todavía estoy un poco torpe. Pero hostias, ¿eh? Esas partes... Tienen su cosita, ¿eh? Abierto. Como me han dejado el culo antes. Se va a cerrar. Se va a cerrar. Ah, no. Lo que he hecho ha sido comérmelo yo. A ver, que os estoy intentando leer, pero me está costando porque hay que ser muy atento aquí, ¿eh? Caes en las trampas en cualquier momento. En cualquier momento caes en las trampas. Oye, pues no es que me haya pasado mucho. Voy bastante bien. Pero vamos al altar a rezar un rato, ¿no? Mejor ir entero que a medias. Algunos son un poco duros, otros no, ¿eh? Ha sido un intento de culpar el chat, pero tú siempre, tío. Maldición.
Ahora, esta es la mía. Y me tiene que pegar el tonto el culo este. Me tiene que pegar el tonto del culo este. ¡Hala! ¡Con Dios! Nunca mejor dicho, ¿verdad? Destroyer 91. Muy buenas. Una joya traes hoy, ¿eh? Es de tus favoritos. Y hay alguno más que está muy chulo también. Igual no los conoces quizás por eso. Porque los hay muy buenos también. No digo que ese no lo sea, ¿eh? Este es de los mejorcitos. Y evidentemente se nota, ¿eh? Pero hay mucha joya por ahí, ¿eh? Mucha, mucha joyita. Vamos a hacer un poquito de daño. Toma, ¿no querías penitencia? Me cago en día que me revienta. A ver por dónde voy. Maldita casilla, lo he jugado. Os lo tengo que traer al canal porque lo he jugado una vez. Me lo jugué yo solito a cara perro. O sea, no lo he subido. Lo jugué hace bastante tiempo. Y también es verdad que no he sacado tiempo porque me gustaría traeros a Loco Malito o a Gryffindor. Grinzor. Bueno, da igual. Es que nunca me acuerdo del mote exactamente como se hacía llamar. Que fue profesor de Jesusete, por cierto, de matemáticas. Grindor. Pues no sé si tira por aquí o tira por el otro lado, ¿eh? No lo tengo claro. ¿Cómo se re...? ¿Cómo...? A ver si me sabe decir, porque... De Destroyer. An Epic me lo jugué en Twitch. Lo que pasa es que ese vídeo ya desapareció. Me encantó. Me encantó. Igual podemos votar un día para ver si rejuego An Epic, porque es un juego que me gustó tanto, me partí tanto el culo, me pareció tan gracioso, tan redondo, tan inmenso, tan fantástico, que no me importaría jugármelo. Se hace largo si quieres hacer todo, pero ostra, merece mucho la pena. Este, yo aquí tengo un matraz biliar vacío. No me acuerdo qué puedo hacer para ponérmelo ahí, que solo tengo una curación. Así que si te acuerdas, me harías un gran favor. Diciéndome que aparte de que la he cagado. ¿Puedo bajar? Joder, pero no me da tiempo a hacer el poder ese. ¡Porca miseria! ¡Maldita Andalucía! Aquí. Y le da tiempo. Es que es lo que me jodía de esto. ¡Dios! La dos. Claro, bueno, esto ha sido error mío, ¿eh? A la cabrón. Es que hay que hacerlo muy rápido. Venga. Dime que quieres pegarme duro. ¡Qué cabrón! ¡No! Por hacer el tonto. Ah, vale, que hay sitios donde se llenan. Que es que no me acordaba, que os lo juro. Que desde 2019, pues... Pues eso. Que no estoy de broma. Es que si hago esto, es muy divertido, pero me acaban matando. Venga, quédate noqueado. Con lo que me gusta a mí, hacerles daño. Y ya se lo hacen ellos solo, pero luego vienen a pegarme. Yo no lo entiendo. A ver, ¿quieres sufrir tú o quieres que suframos los dos? No, no. Sufre tú, campeón. Plin. Ostras, no me suena. Yo creo que no lo he jugado, ¿eh? Lo que aguantan los jodidos, ¿eh?
Hasta luego. O sea, tampoco te acordabas. Vale, bueno, tengo perdón de Dios entonces. Que son unos cabrones. Uf. Y todo porque hay que coger la vértebra esta, ¿eh? Ya verás que ahora me la lía, ¿eh? Las fuentes me costaba encontrarlas luego, aunque se pueden poner marcas en el mapa. Vale, son fuentes. Es que no recuerdo, no recuerdo todo. Y además, como han metido cosas nuevas, igual habían cambiado algo. Vete tú a saber. De ahí la cuestión. Vale, queda semaña. Hostia, me va a joder. ¡Sube! Bah, ¿cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía, eh? Pues buen consejo, tío. Toca, tócame la campanilla, hija. Toca ahí. Pesa. Otro matraz. Es que ya tengo dos para rellenar, eh. Uf. Uf. Ahora. Por lo menos podemos subir, ¿no? Muy bien. Por fin, tío. Ah, claro, pero cuesta 500. Ah, rellenarlo. Es así, ¿no? Restaurar salud y matraces. No. Pero vienen marcados. Mira, se ven aquí en el mapa. Ya decía yo. El otro juego español, Metroidvania, que salió hace poco. Soulfire o algo así. Ostras, pues ahí me pillas, ¿eh? Entonces ahí me... Soldiers. Ah, vale, Soldiers. Joder. Pensé que sería algo muy distinto. Claro, ahí me... Digo, ahí me pillas, tío. ¡Ah, qué hijo puta! Que protege ahí, ¿eh? Bueno, espera. Vamos a hacer un poco de lo nuestro. Pasa que lo han puesto mucho a parir. No sé si ha sido por la dificultad. Por bugs. No tengo ni idea, pero me apetece cortarle la cabeza a este. No te mueras, hijo. ¿Me apetece cortarle la cabeza? ¿Os parece normal? ¿Y no se deja? ¡Qué desgracia! Sumum Eterna es roguelite. El otro sería Eterna Noctis. Yo creo que venían marcadas, ¿eh? Porque... Yo lo jugué de salida. Como estoy a todo, al final no doy ahí a la campana. Quiero recordar que de salida... Pero es que lo jugué de salida. ¡Me cago en la leche! De salida. Yo también lo tengo pendiente. Y de hecho yo sé que Datapolis y alguno más del canal quiere que lo juegue. Y bueno, por H o por B, pues no lo he comprado. Porque últimamente he hecho bastante gasto. Y como he hecho bastante gasto, pues... No sé. Y ya llega un poco tarde, ¿no? Porque cuando un juego sale nuevo, pierde todo el mundo el interés en cuanto haya pasado poquito tiempo. Que no sé vosotros, hombre. Si me decís 30 personas o 40 que vais a ver el juego y vamos a estar disfrutándolo, oye, pues yo no le doy muchas vueltas y lo jugamos, lo compro y ya está. No ahora, pero igual en una o dos semanas. Pero bueno, ya veremos a ver cómo lo hago. Y todos contentos, pero si no me va a dar ni Cristo, tengo muchos juegos todavía que jugar. No sé si me explico.
Lo llevo. Sí, claro, tarda un poquito. ¡Ah! Me falta un poquitín, ¿eh? Va, ahora no. No. Peor aún. ¿Ahí llego? Ahí sí, ¿verdad? Ah, pero esa no, qué cabronada. Me falta un poquitín de nada. Va, pero es que va a pasar la misma mierda de siempre. Salta en santuario, está muy bien. Y no lo acabé. No lo he acabado en el canal. Y me da pena no haberlo terminado. ¿Sabéis por qué? Porque lo dejé por Salt on Sacrifice. Y luego al final quedó ahí. No lo hemos terminado. Pero claro, yo no sé si a lo mejor después de tanto tiempo merece la pena volver a empezarlo o seguir por donde estábamos. Eso es un nudo del rosario, ¿verdad? Sistema mejorado del muñeco es poco. Blasphemous 2 está por salir para el año que viene, claro. Está programado, ¿eh? Está programado, Smack. Sí, y además el Sacrifice fue peor que el 1. Tócate el pelotar. Pero bueno, oye. Son cosas que pasan a veces, ¿no? Tampoco estuvo mal. Estuvo divertido, pero un poco insulso. En alguna cosa. Mucho repeat y eso. Joder, que muero. Joder, que me muero. Cabrones. Vamos a darle a este duro. ¡Mia! Sí, sí, claro, va a salir. Va a salir el 2, no es coña, ¿eh? Va a salir, va a salir. Uf. La voy a cagar. No debía hacer eso. Ya verás cómo me matan. Son unos perracos del infierno, ¿eh? ¡Hala! Chavalote. Ahí no puedo pasar todavía, ¿eh? No, olvídate. Sí, este juego dura unas horitas ya, ¿eh? Dura unas horitas. A ver si no la lío. Aquí de momento no habíamos cruzado. Y sirve para unir zona, ¿no? Vamos a dejarles pasar tranquilamente. Que luego me ansio. Y no me quiero caer a los pinchos. Que ya aprendí la lección. Bueno, pues vamos enteros. ¿Para dónde tiramos, muchachos? Queda mucho por hacer, ¿eh? Hay muchas zonas. He ido de forma muy anárquica, muy anárquica, muy anárquica. Pero mucho. Yo juraría que tengo que seguir avanzando por donde iba, que iba bien. Bueno. Uf, uf. Aquí está el cabrón este.
Joder, no. No sé por qué se ha resbalado. Ha sido raro, tío. Y es que ahí abajo hay algo. Lo que pasa es que ya veréis cómo voy a morir. Como casco, ¿eh? Va a ser muy divertido. Ver cómo me caigo. Mierda. Mierda. Pero yo me pregunto. Uf, casi me da, ¿eh? Estoy buscando sitios ocultos, pero por todos lados, como un rata. Sí, eso lo sé. Lo único, pues, que no me sé dónde. Entonces, hay que darle a las paredes ahí. Si es que si quiero viajar por aquí... Voy a volver a probar. No sea que me esté equivocando. Y sí... Sí tenga que bajar. Pero no me suena, ¿eh? Es que además me suena que me... Necesito un poder para eso. Y de momento no podemos acceder aquí. Pues vamos a investigar un poco más en el resto de la zona, por el mapa. Ahí abajo, nada. Todo eso, bueno, pues donde el matraz. Podríamos ir donde el matraz y hacer el resto. Hemos venido para acá. Vamos a dar la vuelta por el otro lado. Exacto. Además, ahora va a poder pasar el señorín este. Querubín. Ah, qué cabrones, agachado también, ¿eh? Qué joderse, no caí. Pues vamos a empezar desde el principio y vamos a... No, es broma, ¿eh? Pero, qué cabrones. Y además, ¿cómo te ponen el tempo del bicho volador ese? Para que te tire. Oh, tiene muy mala leche. La respuesta a mis plegarias. La orden agradece vuestro auxilio. Poco me aprovecha permanecer aquí. Ir con el padre ahora, penitente. Toma ya, un anular de piedra. Ahora, ¿para qué servía este? Permanecer aquí. Vale, perfecto. ¿Para qué iba esto? Dedo del pie de la estatua del primer peregrino descalzo. El anular vestía el recuerdo de su compañera, evitando el olvido de tiempos mejores. Reduce el tiempo de recuperación de la esquiva. Está bien. Claro, tengo un montón de mierdas aquí, pero solo tengo dos huecos, porque tengo que poner un tercer hueco. Tengo una cuenta de rosario para eso, ¿no? O igual, ¿no? Qué cosas, ¿eh? ¡Coño! Que tenía aquí una reliquia que no me había puesto. Pequeño obsequio de gracias. Este es el nudo de cordón del rosario, nudo de cordón hecho con hilos de hábitos de monjes difuntos en épocas antiguas. En gracia era su nombre. Sus rosarios eran los más bellos de toda custodia. A su taller iban los más prestigiosos sacerdotes, obispos e incluso le llegaron encargos de su mismísima santidad escribar. Tal era su maestría que en un rosario obrado por la anciana en gracia, no tenía pizca de comparación en belleza, primor y perfección. Se llegó a creer que un rosario que no fuese creado por ella no tendría el beneplácito divino y los rezos realizados no serían escuchados, además de que aquello sería pecado. Esto provocó que llegaran incluso a prohibirse por la Madre Iglesia, haciendo que todos estos llamados falsos rosarios fueran buscados y quemados. Alguien que conservara un rosario falso sería duramente castigado, incluso a veces acosado de herejía. Entonces,
Todos nos preguntamos qué sería de los Rosarios cuando en Gracia ya no estuviera con nosotros. Y claro, todo porque una tía tiene buenas manos y los hace muy bien, todo lo demás no vale. Es que además es ilógico y cosas de la iglesia hay ilógicas unas cuantas por ahí, no me voy a meter en temas, pero... Una serie de animación de Netflix de Blasphemous, hombre, estaría muy bien si la hacen bien, eso sería una triunfada bastante gorda. Si aquí queremos muchas cosas, la cuestión es que hacerlo es difícil, cuesta pasta y a ver quién se atreve. Y luego a ver cuánto vendería, es a lo que voy. Al otro lado en el camino que lleva el viejo. Ok, pues nada, majo. Ahí estamos. No sé si podría bajar más, investigar un poco por aquí. Creo que se podía bajar un poco más. O si no, tirar para arriba. Sí, yo... Ah, claro, sí, sí, voy a tirar por camino donde el viejo. Venga, ven conmigo, campeón. Uy, que me caigo por hacer el tonto. Claro, es que nosotros, a los que llamaban frikis cuando éramos pequeños, ahora ser friki está de moda. Todo el mundo quiere ser como nosotros. Vaya, antes no. Pues ahora que se vayan a la mierda. ¡El mundo es nuestro! ¿A que sí? No me digáis que no, ¿eh? Ahí, ahí. Lanza, lanza. ¿Se las puedo devolver? No, una mierda. Ven aquí. Aquí, fiera. No me va a hacer falta subir. Yo a este no lo quiero ver ni en pintura. Está partido por la mitad que dices, ¡ay, pobrecillo! ¿Eh? Es medio hombre. Pero una mierda. Te destroza vivo, ¿eh? Venid para acá. Ahí, ahí, ahí. Por aquí abajo, por aquí abajo. Ven aquí. Bueno, ahora se están turnando. ¿Me enganchará uno de la que viene el otro? ¿Se ha aburrido el colega? ¿Se ha ido al bar o qué? Venga, ¿pero no venís o qué? ¿Ya no queréis jugar conmigo? Qué mal. Clavos secos. Tengo un montón de cosas, ¿eh? Ya no me quieren. Ah, que se ha quedado ahí. Se han quedado ahí apijotados. Muy bien. Yo digo, ¿qué pasa? ¿Que no hacen nada o qué? Ahí estaban. Tan tranquilos. Se habían quedado atascados. ¡Venga! Ahí estamos. Así que os está gustando la serie. ¿Queréis que sigamos? Yo os pregunto, ¿eh? Me ha dado la sensación de que se está molando. Y yo contento, ¿eh? Por cierto, estáis unos cuantos aquí de los que habéis votado en comunidad. De los que me habéis dado algún consejo, me habéis dicho más bien qué juegos os gustaría ver en el canal. Si alguno todavía no ha contestado, pues que lo haga. Porque me estoy pensando coger un bote, meter papeles con vuestro nombre o meter papeles con juegos que me habéis dicho... Que me gusten, claro, que quiera jugar, que peguen con el canal, que yo más o menos esté de acuerdo, pero mira, os voy a hacer caso, os voy a dar el gusto, a lo mejor, me lo estoy pensando todavía, no puedo prometer nada porque claro, es todo gastar, 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 venga, y es una locura. Igual, pues cada cierto tiempo hago algo así parecido. Hago eso, sacamos un papel y se juega al juego por sorteo que ha salido. Me lo estoy pensando, porque claro, comprometerme a tantas cosas luego no llego y es normal que os pueda parecer mal si no cumplo. Entonces antes prefiero estar seguro del todo. Pero bueno, por ahí andan las ideas.
Ok. Por ahí andan. La cosa es que normalmente si juegas un juego que eligió uno pero no otro, a lo mejor luego los otros no quieren aparecer y tal. No sé. Es lo que me da un poco de miedo. Mira, coño. ¿Esa quién era? Analiza mi cuerpo. Que tanto claridad y oscuridad atraviesa. Ni a mi rostro desfigurado entre estas rejas de oro. No es una promesa, ¿eh? Estoy pensándolo. Pero bueno, yo ahí lo dejo. Fui encerrada por orden de su santidad. En esta jaula que luego el milagro se encargó de ornamentar. La alta voluntad me ha otorgado la oportunidad de ayudaros. Claro, esta es la de... Es verdad, esta es la de las cuentas del rosario. Esperaré dormida que me entreguéis los nudos para que mis manos de humo los engarcen. Ampliando así los misterios de vuestro rosario. Perfecto. Pues se lo entregamos. Es que quiero estar mucho más... Sentirme un poco más cerca de vosotros. No voy a decir alguna otra cosa que a lo mejor luego siempre me hacéis gracias, ¿no? Cuando algo suena un poco mal, aprovecháis la mínima. Y me gustaría estar más en comunicación con vosotros. Como más interactivo, ¿no? Quiero tener más interacción con vosotros. Quiero que estemos más contentos todos. Quiero que todos podamos participar más. No sé. Le llevo dando vueltas un tiempo y, claro, ahora tengo más tiempo libre, pero de todas formas, los días de diario tengo cosas que hacer que ahora me atan un poco. Por la noche lo tengo libre, claro. Volveré cuando poseáis nudos de rosario, sin pecado, corazón. Perfecto. Vale, me dice lo mismo, sin más. Claro, esto enlazaba con el principio. De hecho, ha llegado aquí el Keko y me da las gracias. Y esta puerta podemos abrirla porque tenemos la llave. Momentos amargos nos vuelven a... Bueno, todavía no. Penitente. Tenemos que abrirla desde el otro lado. Un muro infranqueable se interpone entre nuestros pies y nuestros santos destinos. ¿Habrá alguna bendición que nos sane este pesar? Pues ayudarle. Claro, la cosa es que se podía pasar por ahí, ¿no? ¿O era por la puerta? Era por la puerta, entonces. Me va a tocar hacer esta pequeña parte. Que recuerde, había bastantes pinchitos. Pero vamos, no sé. Sí, sí, hay bastantes pinchos, ¿lo veis, no? ¿Os lo vais a pasar? O me lo voy a pasar más bien de muerte. Como falle en una, ¿eh? Me hace gracia ese candelabro que aparece a la mitad porque no cabe bien ahí. O algo raro. Hijos de... Bueno, seguimos vivos, por lo menos. ¡Hostia! Esto sí que es penitencia, ¿eh? Bueno, estamos a punto, ¿no? Pica la patuca. Muere, me dice ahí todas las cosas a tu ritmo. ¡Muere! Cabroncete que es coloso, se le quiere, pero es un poquito cabrón, ¿eh? Y aquí tenemos la... Nos va a dar la bola azul, ¿no? No ocurre nada de momento. Ahora. Venga, vamos a abrir.
¿Al señor? ¿O no? Ya está, ¿no? A ver qué me cuentas tú. No soy digno de vuestra infinita compasión. Dichosos somos los que la encontramos. Rezaré por vos y agradeceré al maestro este bendito encuentro. Ahora mis pies marchan hacia santas prohibiciones. ¿Cómo un simple peregrino puede atravesar semejante fortificación? Oh Padre Fraterno, oh Maestro de Peregrinos, ¿cuán imposibles son tus siguientes pruebas? Tienen su sano juicio, yo digo, ¿eh? Que bueno, que cada uno. Pero yo, por ejemplo, no lo haría. Se cuelga un montón de peso en el cuello, va doblado, con las manos atadas a la espalda, los pies semiatados con cadenas, ¿eh? Para sufrir, para honrar el conocimiento de una religión. No vale con ser bueno y no ser un hijo puta como la mayoría de nuestros congéneres, que son malas personas. Y así nos va. No ser egoísta, no ser cabrón, no ser hijo puta, esas cosas, ¿eh? No hacer a los demás lo que no quieres que no te hagan a ti, te hagan a ti. Tener un poco de cabeza, ¿eh? Y corazón. Sí, 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 sí. Lo único, tío. Quiero ver una cosa aquí. Vale, veo que puedo subir. Pero ahí aquí atrás. Un poco más de mapa se puede hacer ahora. Justo al principio. No, ¿verdad? No. Joder, qué montón de cadáveres. Claro, luego vemos que somos nosotros, la reencarnación. Y dices, su vieja, chaval. Claro, mira, a ver, hay algo, pero se accede desde arriba. O sea, sí, desde... Vale. Ya lo vi. Efectivamente, lo que hay que ser es un hombre de bien o una mujer de bien o como te quieras tipificar, pero de bien. No hay otra, no hay otra regla. Realmente lo demás pues es fanatismo y no está justificado. Que cada uno con sus creencias haga lo que quiera, yo lo voy a respetar. Lo que no voy a hacer es seguirlo yo también. Que nadie me intente vender un producto que no voy a comprar. Por lo demás, todo bien. Claro, es que lo tengo cerca y aparece y ahora desaparece. ¿Por qué? Porque tengo que saltar justo de esa manera para que no se vayan. Cabrones. ¿Pero qué me estás contando? Que tengo que hacerlo rápido además. Venga. Ah, es que por lejanía. ¿Pero qué? Bueno, pues vamos a intentarlo. Si me alejo mucho, desaparece. Vale, pero... Entonces me mantengo aquí. No, se van a la verga igual. Porque claro, estoy lejos de la anterior. Va más tiempo en función... Ok. Pues hay que hacerlo rápido. Chumachos, venga. Vamos a intentar esas skills. Venga, ya está. No era para tanto, joder. Vamos ahí. Y desde aquí, ¡olé! ¡Olé! Ahora me abriré la cabeza. ¿Verdad? Espera, espera, tengo miedo. ¿Qué dice este? He visto a la señora, la penitente de oro y bordados, la del yelmo cuyo relieve cubre sus ojos mirando al atardecer detenido y maldito. No sé. Cuando me empieza a entrar sed, no vocalizo ya, ¿eh?
¿Y dónde se supone que me tengo que tirar? Buah, tío. Ahora para que desaparezca este también. Voy jodido. ¿Cómo llegaré ahí? Lo he intentado, pero no sé si lo he intentado muy bien. ¡Hala! Ahí. Ahora. Venga. Dale duro. Dale. Sin pausa. No jodas. Que no llego. Tirada de bastón celeste. Tenemos ahí otra cosita interesante. Y ahora, claro, ¿me puedo tirar por aquí? ¿Me mataré? Ah, coño, pues sí te matas, sí. Porque había un poder para poder atravesar esas cosas. Si no, me devolverán el cuerpo. Tengo que ir por él ahí a tomar por el culo. Todo porque no me acordaba de la mierda esa. Buah, ya verás tú ahora cómo me caiga ahora. Ya verás tú ahora cómo me caiga. Que tengo que volver. Mi cuerpo. Mi arma. Motherfucker, tío. ¿Y ahora qué mierda? ¿Se puede bajar? Vale, pero no más. No más. Pues bebe, hijo, bebe. ¿Qué pasó? Pues no puedo, de momento. Me iba gozando un pozo, ¿eh? Pues esto resuelto, de momento. Está bien, yo creo que para entrar en boca ha estado bastante guapo. Como los Jedi. Bueno, ves, si cada uno al final crece un poco lo que. Cree un poco en lo que le sale de los. De los cataplines, ¿no? Al fin y al cabo. ¡Ostras! Tengo una pieza más del rosario. Si quiero cambiar esto, se puede quitar sin más, ¿no? Es que creo que antes solo se podía desde los altares. Y este, claro, de momento no va a subir de nivel, ¿o qué? Ese es el tema. ¿Y por qué tengo tan poco? Es muchas preguntas, pocas respuestas, es lo que tiene, sí. Me podría poner ahora otra cosa. Tendremos que ver qué es lo que nos viene mejor, ¿no? Protección contra los ataques de relámpago. Ahora. Envolvían su cuerpo en esas suaves cintas ungidas con aceites protectores que contrastaban con sus pesadas armaduras. La determinación de su antigua portadora ofrece protección contra los ataques de relámpago. Este restaura salud al destruir objetos del entorno. ¿No está mal? Otorga algo de protección contra toxinas, envenenamiento, mierdas de esas. Y da lágrimas de enmienda a destruir objetos, que viene bien. Viene bien. Pero claro, prefiero algo de salud al destruir objetos del entorno. ¿Qué queréis que os diga? De momento, hasta que le pille un poco el ritmo, pues es lo que hay. Lo único, ¿por dónde voy? Hemos hecho un cachito de mapa, ¿eh? ¿Cuánto sería esto? Muy poco. Pero bueno, hemos hecho algo, ¿no? Para empezar, pues oye, ha valido. Está bien. Incluso un penitente de sapiencia como yo desconoce lo que hay tras esos altos muros. Pero sí tengo en conocimiento que, según reza la regla, debes... Vale, sí, hay que hacer deshumillaciones, eso ya lo sabemos, bla, 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 todo el mundo contento. Todavía no hemos hecho la primera humillación. Claro, por algún sitio tendremos que empezar a tirar, ¿eh? Porque... En Hondo igual deberíamos hacer algo. Si la ambientación es... Fantástica. Vamos a hacer dinerito. ¡Morir sus!
Mira, mira, mira. Es que no me digáis que no es una maravilla esto, ¿eh? ¿Y esto? Es que es una pasada. Dan 5 nada más. No merece la pena ni matarlos, ¿eh? Oiga, oiga lo que le digo. Espera, a ver. Pero los mato igualmente, por rata. Ay. Son muy chulos. Hace el bien, no mires aquí. Exacto, esas cosas se enseñaban antes. ¿Ahora qué se enseña, tíos? robatodoloquepuedas.com. Tu hijo consigue las cosas de forma fácil. Y a los demás que les den por culo. Esos son enseñanzas buenas, ¿eh? Porque parece que es lo que enseña, por lo que veo por ahí. Vamos a ver si tenemos algo más para bendecir aquí. Juraría que tengo un objeto más, pero vamos, que igual son cosas mías y no hay ningún objeto maldito, impuro, que bendecir. Traedme lo que pueda ser. Efectivamente, eran cosas mías. Pero para los besucones sí tengo cosas, ¿eh? O serán cosas mías también. ¡No! El clavo seco. Misericordioso seáis, penitente. Con vuestra aportación, la obra de esta cofradía continúa. Y nos dan lágrimas en vienda. ¿Cuántas? El tiempo y fuera transcurre extraño en atardeceres. Que no nos es menester, pero si vuestra penitencia compungida. Sí, esto ya lo sabemos, esto ya lo sabemos, ya, tranquilo. A ver. Tenemos aquí el viaje rápido cerca. Y podemos gastar más. Podríamos comprar alguna mejora. Pero tenemos a la bruja también, que vendía por 1500 aquello. Y me va a hacer falta, ¿eh? Bueno, es que esto es una maravilla. Este poder es una maravilla, mira. L. Tiene un pixel art muy bonito. No es pixel perfect, porque es pixel un poco ya... Bueno, sí tiene... Es un poco gordito, ¿no? Está ahí, ahí, a caballo. Pero está muy bien. Vamos a entregar, pues, el puñado de huesos que hemos encontrado, que son unos poquitos, ¿eh? 5 solo. Y nos dan lágrimas en vienda también. Oíd el crujir de los huesos en la oscuridad, pues ellos nos oyen a nosotros. Los huesos os agradecen vuestro favor. Se están despertando y con ellos... Ahí me da esperanzas, en plan, ya hay un montón de ellos, ¿eh? Trae del resto de huesos ante mí, penitente. Pero mírale qué ansia. Está con un montón de jarrones llenos de huesos calcinados. Y está ahí a lo ansias el paisano, en plan a lo puto trastornado, ansioso. Que flipas. Podríamos tirar por aquí, ¿eh? Por el aljibe profanado casi no he hecho nada. Bueno, venga. Es que no sé, estoy pensando, digo, le doy 5 o 10 minutitos más. Tengo un hambre. Bueno, ya veremos a Coloso decir alguna burrada, ya veréis. Aquí está el niño gordito, ¿no?
Ah, el de la marca. No. A J. Parrales se ha suscrito. Bienvenido, bienvenida. Claro, es verdad, por la serranía del ocaso perpetuo dice todo esto. Pero ¿y la otra parte? No podía bajar, realmente. De todas formas tendré que ir por la oliva, ¿eh? Que habrá salido ya. ¿Usas tele de 50 4K? ¿Qué dices? No, yo juego un monitor. Juego un PC y juego con monitor, no jodas. Una tele de 50 pulgadas. No. A la distancia a la que juego, ya veis cómo tengo la cam y tal. No. Me da algo. Claro, ahí por ahí abajo, pues no lo he visto. Os lo juro, ¿eh? Es ahí abajo. Pero claro, no puedo hacer nada, ¿eh? Claro, por aquí de momento, olvidaos, no se puede hacer más. Sí, tiene una voz acojonante, ¿eh? Tiene una voz acojonante. Acojonante. Pues vamos a tener que ir por Hondo o subir al... Bueno, subir por aquí a la montaña. O terminar esto, que no sé si se podía terminar o no, ¿eh? Porque posiblemente la tumba de la misericordia en algún momento decidí no... Claro, hacer el viaje rápido. Eso es. Pues vamos a hacer un viaje rápido por ahí. Estaba mirando para otro lado. La hostia, ¿eh? Venga. Buah. Lo que pasa es que me apetece cenar un poco en condiciones, si os digo la verdad, ¿eh? Así que ahora... Posiblemente os abandone. Sí, yo creo que lo vamos a dejar. Vamos a dejar prontito. Además, tengo sueño, hace mucho calor. Quiero poder dormir en condiciones. Es que está la cosa jodida con el tiempo, ¿eh? Me ha llevado aquí. Y si queréis, pues puedo aguantar unos 10 minutitos y mirar por Hondo a ver algo nuevo para desbloquear. Pero que vamos, que seguimos otro día, que no hay problema. No os preocupéis. Claro, por aquí no había tirado. Mira, subida de nivel. Es jodido. Yo tele no tengo. Tengo dos monitores, uno de 28 pulgadas aquí, que es donde os leo. Y donde pongo pues el Streamlabs y un montón de cosas más que me hacen falta. Y tengo aquí el Stream Deck, justo debajo del monitor. Y tengo aquí justo este, el principal, que es el de 27 pulgadas, curvo, de MSI, en el que juego. Pues si tuviera que jugar aquí a medio metro de distancia a una tele de 50 pulgadas, me pegaba un tiro, ya os lo digo yo. Ah, es que hace un calor de la hostia, sí, es insoportable, tíos. Os lo digo de verdad. Es por eso más que nada, ¿eh? Porque llega un momento en que ya uno no puede con el alma. Pero bueno, recupero fuerzas y otro día le damos cera. Mañana si se puede, como veo que os ha molado, en vez de otra historia, lo que sea, este mismo. Y así pues nos lo petamos. ¿Qué os parece? Sí, vamos a dejarlo por aquí, yo creo. Son las 12 y 10, llevamos 2 horas y pico de juego. Llevo la camiseta que parece una segunda piel. Os lo digo de verdad, ¿eh? Si no, yo aguantaba mis 3-4 horas como he hecho otras veces. Pero es que se hace difícil de soportar. Os lo digo de verdad, ¿eh? Os lo digo de verdad. Esto da mucho calor. Tengo aquí el ordenador pegadito y esto zumba que no veas. Chicos, mañana... Si mañana no puedo, por lo que sea, siempre aviso, ¿eh? Sí, hace un calor que te torras, ¿eh? Siempre aviso. De todos modos, pues ha sido bastante agradable ver que os habéis pasado bastantes, que ha gustado. Hay un nuevo suscriptor por ahí. Pues a disfrutarlo. Nos vamos viendo por aquí. Echa un vistazo al contenido. Si no es el troll aquel,
que se está haciendo cuentas continuamente. Si no, pues ya sabes lo que te va a tocar en cuanto digas algo que no debas. Pues eso, y si no, pues bienvenido, bienvenida. Y espero que pases un buen rato, buenos ratos, en el canal. Yo creo que merece la pena si os va este rollo. Metroidvania sobre todo. Voy a intentar jugarme todo lo que haya Metroidvania que merezca la pena. Si tenemos que jugar un juego que tenga algo más de tiempo, lo jugamos también. Voy a contar con vosotros para todo este tipo de quehaceres, así que estáos pendientes en comunidad. Muchas gracias por acompañarme una noche más. Y a seguir bien, sed buenos y nos vemos en el próximo. Sé buenos, que la Virgen lo ve todo, como me decían a mí de pequeño, ¿eh? Y además estamos aquí con el juego del penitente. ¿Qué es eso de pecados? Hay que ser buena gente, joder. Chao, chao.